¡Amigos, mirad! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Mi lindo conejito! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Mi gracioso conejito! ¡A jugar! El tesoro de mami. ¡Cuidado! ¡Súper patada! Sí. ¡Te toca, mami! ¡La tengo, la tengo! ¡Y pum! ¡Guau, mami! ¡Eres increíble! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Voy a cogerla! ¡Velocidad supersónica! ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Oh? ¿Y esto qué es? ¡Eh! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Tachán! ¡Hala! ¡Un juguete súper viejo! ¡Anda! ¡Era mío de cuando yo era pequeña! ¡No puedo creer que aún esté aquí! ¿Eh? ¿De cuando eras pequeña? Muy, muy pequeña. Sí, tan pequeña como tú, conejito. ¿Y vivías aquí? Sí, con el abuelo y la abuela. ¿Y dónde están tus otros juguetes? La verdad es que no lo sé. Se lo tendréis que preguntar a los abuelos. ¡Gaspar! ¡A lo mejor hay un montón de juguetes escondidos! Sí, tienes razón. Una vez incluso escondí un baúl del tesoro en el patio. ¿Un baúl del tesoro? ¿Cómo? ¿Un baúl del tesoro? ¿Un baúl del tesoro? ¿Pero qué tipo de tesoro? ¿Qué era? ¿Veréis? Pues no lo sé. Ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo. ¡Jolín! Estoy seguro de que dentro había un montón de diamantes supergigantes. Lo que sí recuerdo es que era una cajita roja de metal. ¡Oh! ¿Y dónde sí, está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una misión, Gaspar. Tenemos que encontrarla. Me imagino que la debí de esconder cerca del huerto. ¡Vamos a encontrarla! ¡Mami! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pregunto si estaba allí, al pie del muro, detrás de las tomateras. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Cava, Simón! ¡Cava! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Oh! ¡Mira, Gaspar! ¡Aquí está el baúl del tesoro! ¡Muy bien, Simón! ¡Hala, hala! ¡El baúl del tesoro de mami! Oh. No es el baúl del tesoro, Gaspar. Es un ladrillo viejo. Pero vamos a ver, ¿qué diantres hacéis cavando al lado de mis tomates? ¡Abuelo! ¡Buscamos el baúl del tesoro de mami! ¿Te acuerdas, papá? Mi cajita roja de metal. Creo que la enterré por aquí. Tu famoso baúl del tesoro al que le hicimos hasta un mapa. Es verdad, ya me acuerdo. ¡Guau! ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está? ¡Mapa! 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 Cariño, eso fue hace muchos años. Seguro que ya no está. Estás equivocada. Estoy seguro de que está en el desván. ¡Bien, súper! ¡Vamos a encontrar el tesoro! Vamos allá. El mapa del tesoro tiene que estar por aquí. Echemos un vistazo. A ver qué hay. ¡Ostras, qué gafas tan chulas! ¡Oh, qué cosa tan guay! ¡Mira, mami! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, y aquí está el mapa! ¡Gracias, abuelo! ¡Hemos encontrado el mapa! Oh. ¡Espera, espérame, Simón! Vale, empieza aquí, Gaspar, al lado del muro amarillo. Ahora tenemos que dar 5 pasos adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tenemos que trepar el muro. Simón, Simón, ayúdame. ¡Uf! Y ahora saltar por encima de las coles. Ahora pasamos por detrás del árbol, por delante de los arbustos y otra vez por detrás del árbol. No, no, Gaspar, pone que hay que ir por detrás del árbol. Ah, vale, vale. Ya está, Simón. Y después tenemos que retroceder 10 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ya está! ¡El tesoro tiene que estar ahí! ¡Es verdad! ¡Está ahí, Simón! Ahora me acuerdo. Lo enterré justo ahí, al lado del viejo muro. ¡Ahí está! ¡Más rápido, Simón! ¡Más rápido! ¡Oh, mira, Gaspar! ¡El baúl del tesoro! ¡Ahí está! ¡Mi baúl del tesoro! Toma, mami, ábrelo tú. Gracias, Simón. ¡Oh! ¡Tus canicas son súper mega preciosas! ¡Brillan mucho!
¿Lo ves, Gaspar? El baúl del tesoro de mami está lleno de diamantes. ¡Genial! Gaspar, ¿vienes? Vamos a enterrar nuestro tesoro. Un momento. ¿Crees que va a caber todo esto? ¡Hola a todos! ¡Mirad! ¡Sonia viene! ¡Sonia viene! ¡Sonia viene! ¡Mi lindo conejito! ¡Sonia viene! ¡Sonia viene! ¡Sonia viene! ¡Mi gracioso conejito! ¡A jugar! Tengo mucho pis. Papá, gracias por dejarme dormir en casa de Fernando. Estoy seguro de que os vais a divertir un montón. ¡Simón! ¡Seguro que es Simón! Hola. Hola. ¡Pasa, Simón! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Hasta mañana, conejito! ¡Sí! ¡Buenas noches, papá! ¡Mua! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Yupi! ¡Súper! Hora de dormir. Vamos a lavarse los dientes y a ponerse el pijama. Sí, sí, sí. Ya vamos, mamá. El primero que llegue al baño gana. vale. ¡He ganado! ¡Yuhu! ¡Qué fácil! Ha salido antes que yo. Ya, es verdad. Prueba mi pasta de dientes. Está buenísima. Además, hace mucha espumita. ¡Mira! ¡Súper espuma! Ven, Simón, quiero enseñarte una cosa. Es el cajón de los trastos. Tiene cosas muy guays. Como esto, por ejemplo, cuando lo estrujas, se le salen los ojos. ¡Hala! ¡Cómo mola tu cohete! Sí, y si aprietas el botón, se enciende una luz. ¡Qué guay! Vamos, chicos, id al baño y a la cama. Sí, sí, tengo mucho, mucho pis. ¡Hacer un pipí antes de dormir! Ven, Simón, está allí. ¡Espera, espera! Es por allí, Simón, la puerta rosa subiendo las escaleras. ¡Ah, vale! Es súper guay dormir en tu casa, Fernando. Son como unas mini vacaciones. Ya estoy. Te toca, Simón. No, no. Yo ahora no tengo pis. Vale. Mira, te voy a enseñar otra cosa súper divertida. Es una foto de mi abuelo. Le encanta hacer muecas. Es muy gracioso. Niños, hora de ir a dormir. Buenas noches, Simón. Buenas noches, conejito. Buenas noches, mamá. Fernando. Fernando, tengo que hacer pis. Oye, ¿dónde está el baño? No me acuerdo. Oye, ¿estás dormido, Fernando? ¡Tengo mucho pis! ¡Ay, no veo nada! ¿Dónde está el interruptor? ¿Cómo lo voy a encontrar a oscuras? ¡Ya sé! ¡En el cajón de los trastos! Ahí está el cohete con luz. ¡Tachán! ¡Genial! ¡Tiene linternita! Vale, ¿y ahora? ¿Dónde estaba el baño? ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Al final del pasillo! ¿Quién anda ahí? ¡Es un colgador! A ver, seguro que es por allí. Por aquí no es. Por aquí tampoco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí que no me aguanto! ¿Fernando? Mal otra vez. ¡Ay, que me hago pis! ¡Ay, ay, ay! ¡Nunca encontraré el baño! ¡Hala, se
escaleras! Ahora me acuerdo, es por allí. ¡Ah, el abuelo gracioso es por aquí! ¡Tachán! ¿Oh? Pero no puede ser, pensaba que era aquí. ¡Ay! ¡Me voy a hacer pipí encima! ¡Ay, claro! ¡La puerta rosa! ¡Por fin! ¡Misión pipí cumplida! ¡Hola a todos! ¡Mirad! ¡Sonia viene! ¡Sonia viene! ¡Sonia viene! ¡Mi lindo conejito! ¡Sonia viene! ¡Sonia viene! ¡Sonia viene! ¡Mi gracioso conejito! ¡A jugar! ¡Eres un chivato! ¿Te vas a comer tu galleta? Pues claro, es mi galleta. ¡Eh! ¿Quieres que te haga mi super truco de magia? ¡Sí, un truco de magia! Mira atentamente, voy a hacer que tu galleta desaparezca. Papá, Simón se quiere comer mi galleta. Simón, deja de molestar a tu hermano y devuélvele su galleta. No eres más que un chivato. Eso no es verdad, Simón. No soy un chivato. ¡Claro que lo eres! Siempre te estás chivando, llorón. Eso es una mentira muy gorda. Papi, Simón ha dicho que soy un chivato. ¿Lo ves? ¡Ya te estás chivando! Ya basta, chicos. Se acabó. Simón, si quieres otra galleta, cógela del paquete. ¡Ostras, mira! ¡El paquete tiene premio! ¡Hala! ¡Es para hacer pompas de jabón! ¡Qué guay! ¡Pompas de jabón! ¡Papá, papá! ¿Podemos hacer pompas? Vale, chicos, pero primero a lavarse los dientes y a vestirse. Luego podéis ir a jugar al patio. ¡Gracias, papá! ¡Espérame, Simón! ¡Espérame! El primero que se lave los dientes hace pompas. Voy a ganar, voy a ganar. ¡He ganado yo! Papá, papá, Simón me ha empapado de agua. ¿Pero qué ha pasado? Simón me ha tirado el agua encima. Ha sido sin querer. Solo le he tirado unas gotitas de agua en la cabeza. Mira, Gaspar, no es nada. Vamos, secaré tu pijama mientras te vistes. Perfecto, chivato. Ya está. Ya estás sequito y vestido. ¡Estoy listo, papá! ¡Ya me he vestido! ¿Ya puedo ir a hacer pompitas de jabón? Sí, sí. Yo también quiero ir. Venga, chicos, pero no quiero peleas, ¿de acuerdo? ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Mira, estoy haciendo muchas pompas! ¡Ahora me toca a mí, Simón! ¡Espera un momento! ¡Acabo de empezar! ¡No! ¡Ahora, Simón! ¡Vamos, Gaspar! ¡Déjamelo un poquito más! ¡Que no! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Estás en el medio, Gaspar! ¿Qué has hecho? ¡Lo has tirado todo! ¡Pero es culpa tuya! ¡Tú me lo querías quitar! ¡Eso no es verdad! ¡Es culpa tuya y se lo voy a decir a papá! ¡Pues claro! ¡Porque eres un chivato! ¡Papá, papá! ¡Escucha! ¡Simón ha hecho esto! ¡Simón ha hecho lo otro! ¡No eres más que un chivato! ¡Eres un mentiroso, Simón! ¡No soy un chivato! ¡Eso es una mentira muy gorda! ¡Eres un hermano muy antipático! Bueno, vale, no eres un chivato. Vamos, ayúdame a encontrar algo que haga pompas para ponerlo aquí. ¡Ya lo sé! ¡Pasta de dientes! Ya verás, haremos muchas pompas. Vamos, pon más pasta de dientes, Simón. Bueno, Gaspar, tampoco hay que pasarse. ¿Estás listo, Gaspar? Oye, pero ahora me toca a mí. Vale. No sale nada, Simón. ¡Papá!
¡Se nos ha caído la botellita al suelo! Sin querer no queda nada. Le hemos puesto pasta de dientes, pero no hace pompas. No pasa nada, chicos. Ya sé qué le podéis poner para que haga buenas pompas. Jabón de lavavajillas. Un poquitito de nada... ¡Y bingo! ¿Quién quiere probar? ¡Yo! ¡Oh, espera, Gaspar! ¡Qué guay! ¿Lo has visto, Simón? Sí, ya me toca a mí. No. Aún me toca a mí. ¡Ostras! ¡Si lo has tirado todo! Se lo voy a decir a papá. Pero, Simón, ahora eres tú el chivato. No me voy a chivar, era broma. ¡Hola a todos! ¡Mirad! Sonia viene. Mi lindo conejito. Sonia viene. Mi gracioso conejito. ¡A jugar! ¡Feliz cumpleaños, Fernando! ¡Te voy a pillar, Simón! ¡Yo soy más rápido que tú, Lea! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Hola, Fernando! ¿Sabéis qué? ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Fernando! Y mi madre ha hecho un pastel y nos lo vamos a comer con la profesora. ¡Será genial! ¡Súper guay! Estamos jugando a pilla-pilla. ¿Quieres jugar? Pues no, es que siempre jugamos a pilla-pilla. ¿No queréis jugar a fútbol? Yo no quiero jugar a fútbol. Ándale, vamos, porfa, que hoy es mi cumpleaños. Bueno, está bien, pero luego jugamos a pilla-pilla, ¿vale? Sí, voy a por mi balón. Y tú preparas la portería, ¿vale, Simón? Vale, cada uno tiene una oportunidad para chutar. Empiezo yo. Y tú, Simón, eres el portero, ¿vale? Y luego le toca chutar a Lea, ¿vale? Luego me toca a mí. ¡Súper mega chute! Vaya, la has parado. Bueno, me toca. No, aún me toca a mí. Vamos, que es mi cumpleaños. Tengo que marcar un gol. Vamos, Lea, es su cumpleaños. Le voy a dejar marcar. ¿Puedo volver a chutar? Claro que sí, Fernando. Seguro que puedes marcar un gol con tu superchute. ¡Desde luego! ¡Ahora verás! ¡Cuidado, Simón! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Yupi! ¡He marcado un golazo! ¡Soy el mejor jugador de todo el colegio, Simón! ¡Vamos, niños, a clase! Oye, ¿cómo mola tu dibujo del barco pirata, Simón? Si quieres te lo doy. No, me encantan los piratas, ¿sabes? ¿Me lo das a mí? Por fin, Simón. Es que le he dicho a Lea que se lo daría a ella. Ya, es que hoy es mi cumpleaños. Vamos, así ya tengo un regalo. Por fin. Es verdad, es su cumpleaños, Simón. Gracias, Lea. ¡Qué bien! Gracias, Simón. Oh, no, me ha tocado un yogur de limón. ¡Qué asco! No me gusta el limón. ¿De qué sabor es vuestro yogur? El mío también es de limón. Pues el mío es de albaricoque. ¿Albaricoque? ¡Es mi favorito! ¿Me lo cambias, Lea? Pero es que a mí tampoco me gusta el de limón. Por favor, Lea, vamos, que es mi cumpleaños. Bueno, vale, toma. Ay, gracias, Lea. ¡Albaricoque! ¡Qué rico! Está buenísimo. ¡Súper mega rico! Vamos, chicos, vamos a jugar a fútbol otra vez. Hemos dicho que jugaríamos a pilla-pilla. Sí, claro, luego. Ahora mando yo porque es mi cumpleaños. ¡Uf! ¡Qué pesado está con lo de su cumpleaños! ¡Vamos! ¡Que voy a marcar un super golazo, Simón! Eso ya lo veremos. ¿Estás preparado, Simón?
¡Preparado, Fernando! ¡Ah! ¡Yuhu! ¡Yupi! La he parado, ¡qué fácil! Bueno, antes ha ido tan rápido que ni la has visto, ¿eh? Ahora has tenido suerte. ¡Ni hablar! Antes te he dejado marcar porque es tu cumpleaños y ya está. Eso es mentira. Estás diciendo tonterías. ¡Ni hablar! ¡No son tonterías! Además, no tienes por qué darnos órdenes solo porque sea tu cumpleaños. Yo ya no juego contigo. ¡Vamos, niños! ¡Volved a clase! Mi cumpleaños no mola nada. Creo que Simón ya no volverá a jugar conmigo nunca más. Es verdad, no mola nada. ¡Feliz cumpleaños, Fernando! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué ocurre, Fernando? ¿Estás bien? Pues no, no estoy bien. ¡Oye, feliz cumpleaños, Fernando! ¡Vamos, sopla las velas! Pero, ¿todavía quieres ser mi amigo, Simón? ¡Pues claro! ¡Somos amigos para toda la vida! ¡Qué guay! Y los trozos más grandes son para Simón y Lea, porque son mis mejores amigos para toda la vida. ¡Hola a todos! ¡Mirad! Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene. Mi lindo conejito. ¡Atención! ¡Allá voy, Simón! ¡Oye! ¿Qué te pasa, Félix? ¡Ajá! ¡Te encontré, Simón! Es que no te has escondido nada bien. ¡Pero Gaspar! ¡Es por Félix! ¡Mira! ¡Anda raro! ¡Oh, no! ¿Qué te pasa, Félix? ¿Te has hecho daño, Félix? ¡Mamá! ¡Félix se ha hecho mucho, mucho daño! Oh, pues sí, se ha hecho daño en la patita. ¡Oh, no! ¿Crees que la tiene rota? ¡Pobre Félix! No os preocupéis, vamos a llevarlo al veterinario. Voy a buscar su transportín. ¡Oh, no! ¡Que no le lleve al veterinario! ¡Le harán muchas pruebas! ¡Le dolerá mucho! ¡Y hasta lo querrán operar! ¿Lo estáis viendo? ¡El pobre está súper asustado! ¡Eso son un montón de mentiras, Fernando! ¡Félix es un súper gato! ¡Es Super Félix! ¡El gato que no le tiene miedo a nada! Sí, es verdad. Félix es el mejor gato. ¡Venga, vámonos! ¡Ven, Félix! ¿Qué os he dicho? ¡Está muy asustado! ¡Eso no es verdad, Fernando! Venga, Félix, yo sé que eres un gato súper valiente. ¡Ah! ¡Super Félix no le tiene miedo a nada! Mamá, ¿por qué Félix no deja de maullar? Fernando dice que es que tiene miedo. No, cariño, es porque le duele un poco la patita. Y a lo mejor hasta está cantando. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. ¡Hola! ¿Hola? Sentaos, conejitos. Voy a preguntar si pueden atendernos. ¿Estás bien, Félix? A lo mejor tiene mucho calor ahí dentro. ¿Tú crees? Venga, así no tendrás tanto calor, Félix. ¡Oye, Félix, mira! ¡Un amiguito! ¡Hola, gatito! Vaya, no parece muy simpático. ¡Ay, pues! No tengas miedo, Arándano es muy cariñoso. Puedes acariciarlo. Vaya, eres muy gracioso, Arándano. ¿Lo puedo acariciar yo también? Pues claro. ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Ostras! Tu plátano mola un montón. Es muy guay, Arándano. ¡Qué gracioso es! ¿Has visto eso, Félix? ¡Félix! ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Se ha escapado, Simón! Fernando tenía razón, se ha ido porque tiene miedo. No, no, Félix no le tiene miedo a nada. ¿Dónde estás, Félix? ¡Está ahí! ¡Ya te veo, Félix! ¿Estás jugando al escondite? ¡Vamos, Félix, sal de allí!
¡Basta ya! ¡No tiene gracia! Oh, ¡vamos! No podremos cogerlo, Simón. Está muy escondido. ¡Un momento, Gaspar! ¡Tengo una idea! ¡Oye, Arándano! ¿Me dejas tu plátano, por favor? ¡Vamos, por favor, Arándano! ¡Solo un ratito! ¡Enseguida te lo devuelvo! ¡Ay! ¡Gracias, Arándano! ¡Toma, Gaspar! ¡Tachán! ¡Cógelo, Félix! ¡Vamos, Félix! ¡Sal de ahí! ¡Intenta coger el plátano! ¡Ajá! ¡Ya te tengo! ¡Muy buen trabajo, Gaspar! ¡Ah! ¡Aquí estáis, niños! ¿Venís? La veterinaria puede atendernos. Vamos a ver, Félix, ¿qué te trae por aquí? Se ha hecho daño en la pata. Sí, pero no sabemos cómo. Veterinaria no va a operar a Félix, ¿verdad? Oh, no creo que necesite una operación, pero vamos a echar un vistazo. Oh, vamos, no tengas miedo, Félix, no voy a hacerte ningún daño. Pero si Félix es súper gato, no le tiene miedo absolutamente a nada. No le tiene miedo absolutamente a nada, ¿verdad, Félix? Vamos a ver... No es nada grave, es solo un esguince. Le voy a poner un vendaje y en 3 días estará como nuevo. ¿Lo veis, niños? No ha sido nada. Exacto, y Félix ha sido súper valiente. Ya os he dicho que nuestro supergato no le tenía miedo a nada. ¡Félix es un supergato! ¡No ha tenido nada de miedo!